con la MVP del partido, Flavio Montes, después del triunfo de Regatas. ¿Qué tan importante fue comenzar con un triunfo en esta temporada? Creo que ha sido mérito nuestro porque estuvo muy peleado. Sabemos que Chircolo es un equipo muy bueno, que tiene muchas variantes, de que sabe jugar a la habilidad. Y ya lo teníamos claro en el video, estudiamos para eso. Tuvimos una falencia que fueron muchos errores de saque, muchos errores nuestros. Y es por eso de que Chircolo se lleva el set que perdimos. ¿Qué falta mejorar a Playa Montes en esta temporada? Bueno, todas las técnicas, ¿no? El saque, el bloqueo, el ataque. No estoy conforme todavía con lo que vengo dando. Siento que puedo dar un poco más, pero como recién comienza el año, vamos a tener más partidos y obvio eso me va a ir ayudando para poder saber desenvolver un poquito mejor. ¿Cuál es el objetivo de Regatas en esta primera etapa? Ah, bueno, ganar todos los partidos, como creo que todos los equipos. Ahora han llegado dos refuerzos, ¿cuánto suma a este equipo? Bueno, no hemos entrenado todavía con los refuerzos porque llegaron en la madrugada, pero sí sabemos que nos va a aportar porque el profesor tiene un buen ojo y sabe a qué jugadora siempre trae. Próximo rival es Reynosa Cosa, ¿qué opinas de él? Nada, tenemos que estudiarlo. Ahora a descansar y el lunes ya tenemos que seguir enfocadas para el sábado. Muchas gracias. Gracias.